Feliz noche, Venezuela, 7:30 y nosotros de esta manera le damos la bienvenida a una nueva emisión de Noticias Globovisión Espectáculos, como siempre, más que listos para contarles lo más destacado del mundo del arte y el entretenimiento a través de nuestras pantallas. Y hoy, muy bien acompañada por nuestro Mr. Supranational, Marcos de Freitas, así que feliz noche para ti, Marcos. Feliz noche, Ismeli, feliz noche, Venezuela. Pues encantado de estar nuevamente como invitado y copresentador de nuestra segunda casa ya, Globovisión Noticias Espectáculos. Pues comenzamos de una vez en materia de información, ya que los Latin American Music Awards son esta noche y pues debemos recordar cuáles son los artistas que están compitiendo y están nominados a esta edición. Veamos. Los intérpretes que más destacan son Peso Pluma y Feid, que aparecen en 12 renglones cada uno, seguidos de Bad Bunny junto al grupo Frontera con 11, y Karol G, al igual que Shakira, con 9 menciones cada una. Una de las categorías más disputadas es la de Álbum del Año, donde compiten Eladio Carrión, Carin León, Eslabón Armado, Grupo Frontera, Feid, Peso Pluma, Karol G, Bad Bunny, Fuerza Régida y Rauw Alejandro. En cuanto a la sección Canción del Año, Shakira se encuentra con 2 nominaciones por Bizarrap con Volumen 53 y otra con Karol G por TQG. Continúan en esta lista Chayanne con Bailando Bachata, Manuel Turizo por El Merengue, Eslabón Armado y Peso Pluma con Ella Baila Sola, Mike Towers con Lala, Maluma y Carin León en Según Quién, Romeo Santos por Solo Conmigo, Grupo Frontera junto a Bad Bunny con 1% y finalmente Yandel y Feid con Yandel 150. Asimismo, en Gira del Año destacan Peso Pluma, Romeo Santos, Luis Miguel, Karol G, así como también RBD. En esta novena edición, 3 artistas recibirán un reconocimiento especial durante la ceremonia. Banda MS y Ricardo Montaner serán honrados con el Latin AMA Legacy Award por su trayectoria artística y Yandel recibirá el Latin AMA Pioneer Award por sus contribuciones a la escena de la música urbana. Bueno, Marcos, vemos que ya la alfombra roja dio inicio y vemos a grandes personalidades que se están paseando, derrochando talento, glamour y elegancia. En representación de los venezolanos, sabemos que Mikbelis Castellanos va a ser parte de los presentadores de esta gran gala y vemos que Wisin, Arcángel, Carlos Ponce, El Amor también, porque vemos a Marc Anthony junto a Nadia Ferreira y muchos artistas continúan llegando para este gran festival, estos grandes galardones que enaltecen y reconocen el talento de Latinoamérica. También vemos a Wisin, vemos a un artista internacional de diversos géneros como es Steve Aoki, Alejandra Espinosa. Pero así, son muchos los detalles, son muchas las sorpresas, la invitación es a que ustedes también estén en sintonía, no solo en las redes sociales, sino también a través de nuestras pantallas para que se estén actualizando de lo que va sucediendo en esta gran gala. Pero es momento de trasladarnos a Venezuela porque también tenemos grandes noticias y es que más temprano se realizó la inauguración de una nueva tienda titulada Zara. Bueno, regresó a Venezuela y es la más grande de toda Latinoamérica. Gaby Sierra nos trae más información. La tienda Zara llegó nuevamente a nuestro país para hacer lucir a todas las mujeres, hombres, niñas y niños venezolanos con esas innovaciones de outfits, además con todas esas nuevas propuestas tecnológicas que traen en esta tienda. Durante este recorrido también tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes personalidades que van a conocer a continuación. Emocionado es poco, qué cool volver a contar con una firma como esta, que nos presenta una propuesta diferente, que además tenemos, pues bueno, oportunidad de compra para damas, caballeros, niños. Un tema de tecnología que tiene esta tienda es que cuenta con cajas de autocobro, que me pareció muy cool, mucho más práctico al momento de pagar. Y bueno, los probadores también son medio inteligentes, se iluminan cuando entras, hay unos temas también allí con las prendas que las lee. Entonces, bueno, nuevamente en nuestro país seguimos viviendo en el caso de la moda, oportunidades y experiencias como esta que lo hace tan cool. Para Zara es un sueño realizado, no solamente volver al país, sino ofrecerle a nuestros clientes una tienda cómoda, amigable, con la mejor y mayor tecnología. Tenemos una tienda muy espaciosa de 5.000 metros, que con todas las colecciones, tanto en
damas, caballeros, niños. Tenemos también secciones especiales de lencería y para damas y calzado para damas, de manera que le permita tener una mayor comodidad en la selección de sus productos. Bueno, definitivamente creo que hacía mucha falta, sobre todo para los caballeros, porque para los caballeros uno nunca encuentra, digamos que, ¿sabes? Una ropa como que cool, una ropa juvenil, si se quiere, pues no hacía falta. De verdad que siempre es bueno tener a Sara de vuelta. Creo que lo más importante para rescatar aquí es, obviamente, sabemos que amamos estar bonitas, arregladas, los caballeros también. Creo que es la oportunidad, que nos brinden la oportunidad de poder invertir en algo que nos guste, en las marcas que nos gustan y que de verdad estén apostando o no al país. Eso es lo que me da muchísima felicidad, me da mucha alegría y me da también mucha esperanza para cosas nuevas que pueden venir también. Página web, moda sustentable, probadores inteligentes y más es lo nuevo que trae el gran regreso de Sara a nuestro país y que ustedes pudieron disfrutar a través de las pantallas de Globovisión, @espectaculos_bebe y por aquí @GabySierra. Yo me quedaré por aquí viendo estas piezas que trae Sara a Venezuela, pero ustedes continúen disfrutando de Globovisión. Chao. Y es que estamos cerca del fin de semana y hay que conocer en nuestra sección de Agenda Cultural cuáles son las mejores opciones para disfrutar este fin de semana en familia. Comenzamos el recorrido en la Quinta de Anauco, pues se celebrará un homenaje al tenor de Venezuela, Alfredo Sadel, con un repertorio de 15 temas dirigidos por el maestro Miguel Sánchez Moreno. En los espacios abiertos del Centro Cultural de Arte Moderno en La Castellana, se realizará la exposición Orqui Caracas 2024 para los amantes de las flores. También en el SECAM podrá disfrutar la experiencia cromática Raymond Romero Instalación, donde el público tendrá visitas guiadas y encuentros con el artista. En la Iglesia Evangélica Luterana La Resurrección de La Castellana se llevará a cabo el concierto Flora Mariana. Nos sentimos muy felices de seguir el legado de nuestra María Colombia Frías. Un concierto que hemos denominado La Flora Mariana, en homenaje a nuestra directora fundadora María Colombia Cabrera. Un concierto donde damos gracias a Dios por la vida, por todo lo que hacemos, por la poesía, por la naturaleza, por nuestras costumbres y tradiciones. Continuamos en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, pues los amantes del jazz podrán disfrutar el espectáculo musical de Viela da Costa, quien celebrará su Día Internacional. Otro género será bailado en la Asociación Cultural Humboldt gracias al show Salsa en dos idiomas de Alfredo Naranjo y su guajeo, quienes cantarán en español e inglés. En el mismo lugar, el público disfrutará un repertorio de canciones napolitanas en el concierto Mandulitana a Napule. Fuera de nuestras fronteras, la escritora y productora de cine Vicky Contreras ofrecerá un taller. En esta ocasión quiero hablarles acerca de los talleres actorales gratuitos en busca de talento latino. Esta es una gran oportunidad si te gusta incursionar en el mundo de la actuación. Escríbeme directamente a mis redes sociales como Vicky Contreras Productora. Será un gusto contestar todas sus preguntas. Y hablando de nuestra agenda cultural, Marcos, yo quiero saber si estás preparado para el fin de semana, ya tienes planes. Bueno, pues escuchamos de fondo un artista que creo que se presenta este fin de semana. Bueno, quien también se va a disfrutar y precisamente es a este concierto, es el ganador de estas dos entradas, pero no los vamos a anunciar todavía, lo vamos a hacer en la siguiente parte, así que ustedes continúen atentos a las pantallas de Noticias Globovisión Espectáculos. Para mí, y ahora está.